En los días previos a la luna nueva, que señala el inicio del nuevo año, en todos los monasterios budistas de tradición tibetana se lleva a cabo la práctica del protector Mahakala. La finalidad de las prácticas de protector es eliminar todo lo negativo para entrar en el nuevo año con una actitud renovada. Buda enseñó que la vida y la muerte nos acompañan durante toda nuestra existencia. Instante a instante, algo desaparece y algo nuevo sucede. El día de Losar celebramos la muerte y el nacimiento del año. Como toda muerte y nacimiento, es un momento delicado. En ese momento, el protector nos ayuda a cortar con todas aquellas cosas que deseamos abandonar y a renovar el ímpetu de nuestra vida y nuestra práctica. En la ofrenda de humo purificador de las montañas, ofrecemos humo aromático que simboliza todas las cosas deseables que podamos imaginar. Las ofrecemos a los budas y bodhisattvas, pero especialmente a las deidades de la tierra, a la madre tierra. En este ritual tomamos conciencia de la deuda que tenemos con nuestro entorno, no solo con la naturaleza, sino con todos los seres, con el universo y con sus habitantes. Gracias a ellos tenemos un lugar donde habitar. Alimentos para comer, ropa para vestir, belleza que contemplar. Todo lo que poseemos y nos ayuda a vivir es prestado. Con esta ofrenda mostramos nuestro agradecimiento y de alguna manera, simbólicamente, pagamos esa deuda contraída con nuestros padres, con el mundo y con los seres. Esto se va a quedar para siempre ya. Por eso hay que hacerlo un poco de tiempo. Sí, se va a quedar. Blanco, azul, amarillo, verde, rojo. Los cinco colores de las banderas de oración tienen muchos significados, pero todos simbolizan los múltiples aspectos de la mente de Buda: su estabilidad, su precisión, su riqueza, su belleza, su capacidad de actuar. Las banderas agitadas por el viento esparcen en las cuatro direcciones esas cualidades representadas por las oraciones y símbolos impresos en ellas. Son una bendición para el lugar y todos los que allí moran, y un símbolo de la aspiración de compartir esas cualidades con todos los seres. Si en la ofrenda de humo agradecimos el estar vivos, al elevar banderas de oración proclamamos nuestra intención de convertir nuestra vida en algo significativo, beneficioso para el mundo. Guru Rinpoche,
Buda de los tres tiempos, señor de todos los siddhis, gran bienaventuranza, el del feroz poder subyugador de las negatividades que eliminas todos los obstáculos. Te suplico, te ruego que me bendigas. Con estas palabras comienza la que quizás sea una de las plegarias más repetidas en el Tíbet. Para los tibetanos, Guru Rinpoche es el segundo Buda. Él llevó al Tíbet las enseñanzas más sutiles y profundas del budismo. Todos los que se esfuerzan diligentemente y con sinceridad en profundizar en la comprensión de la mente para liberarse del laberinto de la existencia, piden su bendición. El precioso maestro afirmó que siempre seguiría vinculado a todos los practicantes sinceros y por eso su influencia está viva y es palpable. Al meditar en Guru Rinpoche, invocamos ese compromiso y esa bendición para lograr el objetivo último, la iluminación para uno mismo y para todos los seres. Al anochecer, para acabar este intenso día de celebraciones, hacemos una ofrenda de velas a todos los budas y bodhisattvas mientras recitamos el Marme Monlam, la plegaria de aspiración de la lámpara, una ofrenda hecha con la aspiración de que todos los seres se liberen del sufrimiento. Yeah.